buen día, público de Outdoor Sonora. Este fin de semana los invito a ver el programa, ya que nos fuimos de dune hunting por la costa de Hermosillo, visitando tres playas: Tasiota, Sahuímaro y San Nicolás. Salimos muy temprano en busca de grandes dunas para poder practicar sandboarding. Comenzamos en la playa de Tasiota, buscando dunas en las cuales pudiéramos deslizarnos, pero solo encontramos muchos cangrejos. Tuvimos éxito al encontrar dónde deslizarnos después de recorrer algunos kilómetros de esta playa, ya que las dunas aptas se encontraban un poco lejos. La segunda playa que visitamos fue Sahuímaro. Había bajadas bastante picadas y dependiendo de la cera aplicada a la tabla, era mayor la velocidad y la adrenalina que sentíamos al momento de la bajada. Las dunas de Sahuímaro son especiales, ya que para descansar y refugiarnos un poco del calor, cuentan con vegetación y árboles que alcanzan a dar sombra para descansar un rato. El calor aumentaba y decidimos tomar un descanso e ir a comer a Bahía de Kino, para después cerrar con broche de oro en las dunas de San Nicolás. Llegamos a la playa de San Nicolás, subimos las grandísimas dunas que nos ofrece esta playa y empezamos a deslizarnos varios metros hacia abajo. Algunas bajadas fueron exitosas, otras no, pero intentamos varias veces hasta conseguir la bajada perfecta. Esta playa tiene dunas de distintos tamaños y caídas con diferentes inclinaciones, que hicieron nuestra actividad muy divertida. Prepárense para ver más del recorrido en la costa de Hermosillo en busca de dunas para la práctica de sandboarding. Ya saben, todos los domingos a las 3:30 de la tarde y sábados la repetición a las 11:30 de la mañana. Esto y muchas más actividades en Outdoor Sonora.